Una fuerte caída para algunas empresas representó pérdidas hasta de 11 puntos. La bolsa perdió ayer 5.81%. A la apertura del mercado el día de hoy llegó a perder 2.5% más. Ha habido una recuperación del mercado en los últimos minutos para que en este momento lleva una pérdida de 0.51% la Bolsa Mexicana de Valores. Ha habido una recuperación, un rebote técnico, y esto a consecuencia de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que hace unos instantes comentó en su casa de transición que si bien respeta la iniciativa de los morenistas de quitar las comisiones a los bancos, él va a respetar el marco legal de los bancos. Esto de alguna manera revierte lo anunciado ayer por los morenistas. Esto dio la confianza y la bolsa se ha recuperado de manera significativa. El dólar en este momento se cotiza en 20 pesos con 65 centavos por unidad. En otras noticias, muy temprano reanudó su caminata, la caravana migrante. Mariachi, baile y agradecimiento fue parte del ambiente entre los miles de centroamericanos que buscan el American Dream. También te informaremos que Miguel Ángel Yunes, el gobernador del estado de Veracruz, declaró haber localizado al presunto asesino de la hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel, pero lo encontraron sin vida. La primera línea de investigación indica que posiblemente se trató de una confusión, terrible asunto ocurrido ayer en materia de crimen que alcanzó ya a los legisladores. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dio a conocer los 9 nombramientos en el sector económico en instituciones como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Tesorería de la Federación, la Lotería Nacional, pronósticos para la asistencia pública y otros cargos. Y Donald Trump anuncia nuevas formas para impedir que los migrantes centroamericanos que crucen la frontera de manera ilegal obtengan asilo en los Estados Unidos. Un fuerte ataque con cuchillo en mano. Un hombre atacó a 3 personas en Melbourne, en Australia. Dejó al menos un muerto. La policía ya está informando que se trató de un acto terrorista. La selección mexicana presenta la lista de convocados para medirse ya a Argentina. Ochoa y Layún destacaron. Hay algunos que hacen falta, te lo cuento más al rato. Y en los espectáculos, Calvin Harris ha sido durante 6 años el DJ mejor pagado del mundo. Solo en este 2018 ganó 48 millones de dólares. Sin embargo, el próximo año la historia podría cambiar, pues uno de los DJs más populares del momento podría ganar esta cantidad o inclusive un poco más. Te cuento de quién se trata. Te tendremos toda esta información a continuación. Estaremos revisando también el tema del agua. Parece que ya hay una normalización en el Valle de México. Tendremos la última investigación que se tiene sobre el asesinato de la hija de una diputada de Morena. Y bueno, pues estaremos con el tema financiero el día de hoy. Bolsa, dólar, efectos de una propuesta morenista que prácticamente ha quedado en la congeladora. Todo esto y mucho más en el Heraldo Noticias a continuación. Felipe Calderón, el único presidente que toma presidente, vuelve del retiro para formar su propio partido. Aunque él afirma que es para dar una alternativa real a la ciudadanía, todos sabemos que lo que busca es hacer la amliña, una jugada que consiste en crear tu propio partido y ganar las elecciones. Sentenció que si Manuel Gómez Morín es elegido como presidente del PAN, él se queda, porque si no, tendremos otro partido, con eso de que ni hay en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, anunció 9 nombramientos que son los siguientes. Adalberto Palma Gómez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Abraham Everardo Vela Div, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ernesto Prieto Ortega, Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como pronósticos para la asistencia pública. Jorge Mendoza Sánchez, Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, entre otros. 73 integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México recibirán cada uno 229 mil pesos como un bono por su desgaste físico. ¿Es en serio? De acuerdo al acuerdo 96-2018 del Consejo de la Judicatura, que especifica que el bono, cuyo monto total es de 16.7 millones de pesos, solamente es para magistrados y consejeros. Se trata de un bono de riesgo derivado del desgaste físico, de salud y emocional por el desempeño de sus funciones.
Este beneficio se da justo cuando este viernes se elegirá el nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia, que encabeza Álvaro Augusto Pérez, quien, por cierto, busca reelegirse. En este tipo de cosas es donde quisiera ver a los legisladores quitando bono de desgaste. Imagínate, pobrecitos, ¿no? Imagínate que te den ahí un masaje, ¿no?, para el bono de desgaste. Bueno, vamos a otro tema. Durante el transcurso de ayer jueves cayó la Bolsa Mexicana de Valores 5.81% como reacción a la propuesta que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional de eliminar comisiones bancarias. Tú y yo, como usuarios de la banca, pues estaríamos de plácemes, no te cobrarían ni comisión por apertura de tarjetas de crédito, ni reposiciones, ni por obtener recursos económicos en los cajeros automáticos. Banorte, Santander, Inbursa, Banco del Bajío, Genterra, perdieron en conjunto cerca de 82 mil millones de pesos en la jornada. Claro, si se toma en cuenta el valor de las acciones que bajaron el día de hoy. Carlos Ursúa, próximo secretario de Hacienda, reconoció que el objetivo podría generar impactos negativos en las finanzas públicas y en la estabilidad del sector financiero. Lo importante es que hoy hay una reacción en el mercado financiero. La bolsa llegó a perder 2.5 puntos más el día de hoy, pero en esta última recta final de la jornada de acciones, de valores, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues debo decir que ya lleva una pérdida de 0.5, es decir, ha subido, ha recuperado. Y es que hay declaraciones de Andrés Manuel López Obrador que han regresado la confianza al sector. Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, quien se encuentra en la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la Casa de Andrés Manuel López Obrador a ver y escuchar lo que está ocurriendo. De las direcciones de información, o sea, que les manden a cubrir allá desde el fin de semana, a esperar el lunes, o sea, vamos a estar el lunes viendo lo del Tren Maya con los gobernadores del sureste, allá vamos a estar en Mérida, Yucatán. Dos mensajes. Pues tengo que escribir para presentarles documentos sobre seguridad. Ya está todo elaborado, pero falta la parte conceptual y ya estamos. Y otros textos. Entonces necesito tener tiempo, ¿no?, para eso. Básicamente. En el sureste, sí, en el sureste. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue lo que comentó Andrés Manuel López Obrador en este breve encuentro con reporteros en la Casa de Transición. Al ratito tendré comunicación con Francisco Nieto, pero antes de esto, que estaba comentando que se va al sureste para ver el tema del Tren Maya, Andrés Manuel López Obrador comentó que en el tema financiero, él respeta la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional de quitar comisiones a los bancos o de terminar la eliminación de las comisiones que nos cobran los bancos, pero aseguró que el marco legal de los bancos permanecerá sin movimiento. Entonces, esto de alguna manera ya manda a la congeladora esta propuesta que presentó Ricardo Monreal ayer en el Senado de la República y que tuvo este efecto devastador en las finanzas públicas de nuestro país. Asunto que platicaremos en un ratito más con Juan Musi, nuestro analista financiero, que nos va a hacer un análisis extraordinario, así que te invito para que no te lo pierdas en los próximos minutos. La propuesta de Morena, tú ves en pantalla, comisiones que pretendía eliminar la propuesta de Morena, pues una, por ejemplo, por transferencia de dinero a otros bancos. Por ejemplo, cuando tú transfieres dinero a otros bancos, te cobran comisión. Por mantenimiento de saldo mínimo, es decir, si tú no mantienes 5 mil pesos en algunos bancos de saldo mínimo, te cobran comisión por manejo de cuenta. Por cobro de cheques, por ejemplo, de caja, girado, tú tienes que pagar una cuota por un cheque certificado de tu propia cuenta. Por consulta de saldo en ventanilla también hay una comisión. Por reposición de plásticos, se te pierde tu tarjeta o te la roban. Por emisión del estado de cuenta adicional, sobre todo si ya contrataste el paperless y quieres un estado de cuenta, te cobran una pequeña comisión, pero finalmente es una comisión. Por aclaraciones, por disposición de crédito en efectivo, cuando son cajeros de otros bancos, ya tiene varios años la queja ante esta comisión por solicitud de estados de cuenta anteriores. En fin, hay una gran cantidad de comisiones que se pretendía quitar, pero el anuncio de López Obrador hoy, pues ha mandado esta comisión o esta propuesta de quitar comisiones prácticamente a la congeladora.
Esta mañana una parte de la caravana de migrantes dejó aquí la Ciudad de México para continuar con su trayecto por el sueño americano. Fueron alrededor de 450 centroamericanos quienes caminaron por Periférico y se trasladaron al metro Cuatro Caminos para llegar a la carretera México-Querétaro. Su objetivo es llegar al estado de Querétaro para posteriormente dirigirse hacia Tijuana. Y bueno, pues en otra información, seguiremos con el tema de migrantes un poco más adelante. En el tema que ayer consternó a la opinión pública nacional, el asesinato de la hija de una legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, en menos de 8 horas ofreció una conferencia de prensa al respecto del homicidio de la hija de la diputada Carmen Medel. Ahí presentó el retrato hablado del sujeto, así de rápido, así de veloz, retrato hablado. Presentó la identificación del sujeto por medio de redes sociales, sorprendente. Ojalá y así se investigaran otros casos de asesinatos de mujeres. Cabe señalar que al dar con el presunto homicida, lo encontraron acribillado horas más tarde a bordo de su vehículo. Ahí está en pantalla, puedes ver el retrato hablado del joven, cuya descripción dieron algunos testigos, que ingresó al gimnasio donde la hija de la diputada, ella se llamaba Valeria Cruz Medel, hacía ejercicio y la ultimó de 9 impactos de bala. Al respecto del asesinato de la joven, el gobernador comentó que todo se trató de una confusión. No iban por ella, sino por otra mujer que tenía los mismos rasgos y se ejercitaba en el mismo lugar donde ocurrió el crimen y donde de alguna manera estiman ella estaba involucrada en el crimen organizado. El siguiente video, yo te voy a pedir que tengas toda la discreción. No es nuestra idea hacer amarillismo con esto, pero sí mostrar un momento único en donde el crimen organizado ha tocado una de las entidades que nadie creía que tocaría, que sería la Cámara de Diputados. Al continuar la investigación, todos los datos y testimonios indican que la joven Valeria Marían Cruz Medel fue confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de un grupo de delincuentes organizados que opera en la zona. Las fotos de esta mujer, contrastadas con la de Valeria, indican un gran parecido físico, lo que pudo dar lugar a que se provocara la gravísima y triste confusión. Por lo que toca la otra iniciativa, la adicionar un capítulo 9 a la Ley Federal de Deuda Pública, expongo de arranque algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Que la mala planeación... Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Al personal de apoyo que asista a la diputada. Un momento, diputada. Los mismos legisladores comentaron que nunca en la historia se había vivido un momento así. Y estamos siendo testigos del dolor de una madre al enterarse de la pérdida de su hijo. Insisto, yo en lo personal creo que es un asunto que nos deja una lección y sobre todo marca la historia de lo que está ocurriendo en nuestro país, tal y como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Así que bueno, pues estaremos atentos de toda la información que se esté generando en torno a esta investigación, que como tú ya viste, va con pasos equivocados. Cambiamos de tema. Ildefonso Guajar, secretario de Economía de México, informó que ya hay una fecha para la firma del T-MEC. Sin embargo, aún no se ha definido si para la rúbrica del tratado van a estar presentes los presidentes de estas 3 naciones participantes, que es nuestro país, Estados Unidos, Canadá o únicamente los secretarios. Esto por su participación en la cumbre del G20. Y bueno, parece que se nos había olvidado, pero sigue temblando. México vive en una zona sísmica y el día de hoy el Servicio Sismológico Nacional informó que a las 8 de la mañana con 33 minutos de este viernes se registró un temblor de magnitud 4.8 grados, localizado 84 kilómetros al este de Loreto, Baja California Sur.
En su cuenta de Twitter, el organismo dio a conocer que el sismo ubicado en una latitud 26.11 y una longitud 110.51, profundidad 16 kilómetros. No se reportan daños materiales, afortunadamente, tampoco pérdidas humanas. Eso sí, el susto. Ahí puedes ver el epicentro del sismo de esta mañana. Se sintió fuerte, ¿eh? Se sintió bastante fuerte. Y bueno, pues estaremos atentos de las réplicas que después de movimientos de esta magnitud se pueden producir. Y bueno, pues regresamos al tema de los mercados financieros y el impacto que el anuncio del Movimiento de Regeneración Nacional ayer provocó en la Bolsa Mexicana de Valores, en el tipo de cambio. Después Ricardo Monreal buscó matizar, bueno, es que no se van a quitar las comisiones de golpe, sino van a ser paulatinas. Pero el daño estaba hecho. La bolsa cerró con 5.81% de baja el día de ayer. El dólar ganó más de 25 centavos ayer en su versión de ventanilla y también el interbancario. Hoy los mercados se recuperaron luego de algunas declaraciones desde el Senado y del propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a entrar en comunicación con Juan Musi. Él es analista financiero, tú lo conoces muy bien, uno de los mejores conocedores del tema financiero en México en estos tiempos. Mi querido Juan Musi, qué gusto saludarte en el Heraldo Noticias. Igualmente, mi querido Jesús Martín, como siempre un placer. Dame una primera impresión de cuando te enteraste de la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional. La reacción del mercado y cómo se ha vivido el día de hoy, Juan. Pues mira, la verdad es que desde ayer ha sido un desastre, porque yo ya no estoy viendo simplemente esta última noticia, mi querido Jesús Martín. Son un cúmulo de noticias que han minado la confianza, que le han pegado muy fuerte a la certidumbre y a la confianza del mercado. Y pues esta es la tercera en tres semanas. Empezamos con observación negativa que tenían acerca de Pemex algunas calificadoras por los planes que tiene la petrolera de cara a la futura administración. Siguió con esto la cancelación del aeropuerto en Texcoco, vino una observación negativa de la deuda mexicana, también ya soberana, ya no de Pemex, sino de la deuda gubernamental, y ahora pues viene esta y es como clavar la puntilla, mi querido Jesús Martín. Entonces pues evidentemente ayer, encabezando los grupos financieros la fuerte caída de la bolsa, hace 7 años no se registraba una baja como la de ayer, casi 6% solamente en la jornada de ayer, 83 mil millones de pesos en valor de capitalización solamente de grupos financieros se perdieron ayer. Hoy, a pesar de que, como tú bien dices, ya se han tratado de matizar y demás, pues el mercado ya no sabe a quién creerle ni para dónde voltear, porque así como en su momento tú y yo platicamos cómo el futuro secretario de Hacienda pudo calmar a los mercados y no causarle ningún tipo de daño ante una absurda propuesta de un diputado del PT para usar las reservas de Banco de México, ayer el propio Carlos Urzúa también trató de calmar a los mercados y no lo logró. Y no es que no lo haya logrado porque ya tenga credibilidad de él, pero es que es una contradicción impresionante entre lo que dice Monreal, lo que trató de corregir luego el futuro secretario de Hacienda, y luego Monreal, después de las aclaraciones de Urzúa, volvió a descalificar al propio futuro secretario de Hacienda, ¿no? Es hasta ahorita, hace unos minutos, que salió López Obrador a decir que iba a dar una tregua de 2 años para no modificar comisiones y costos bancarios, que ayudó a que el tipo de cambio que estaba de 35 se regrese ahorita a 20 días, pero la bolsa sigue negativa. Sí. Evidentemente el costo ha sido enorme, los bonos mexicanos también ayer se subieron 18 puntos base, hoy también tuvieron un cachito más de alza, como en promedio otros 5 puntos base, todo esto incrementa el costo de la deuda. Y lo que te he venido diciendo, Jesús Martín, la bolsa es simplemente uno de los indicadores, pero el todo es lo que se está deteriorando. Si nada más vemos a la bolsa y la siguen viendo como un club de ricos y de minorías, es un error, porque lo que no estamos midiendo y viendo es que se están deteriorando las expectativas de inflación con un tipo de cambio alto, se están moviendo todas las variables macroeconómicas que permiten tener un país estable, que pueda tener crecimientos o tasas decentes, la gente no va a poder tener acceso a créditos si las tasas se siguen subiendo, ¿quién va a poder pagar créditos? Si hoy la tasa de referencia está al 7.75 y Banco de México tiene que aumentar en noviembre, tiene que aumentar en diciembre. O sea, esto deteriora absolutamente todo, mi querido Jesús Martín. Y como te decía, bien importante también, el costo de la deuda interna y externa. Sí, el costo de la deuda interna y externa, y nos quedamos ahorita en este corte de la línea telefónica, estimado Juan Musi. Pero bueno, hay un dato que tenemos que recuperar. Una caída como la bolsa de la bolsa como la del día de ayer no se veía en los últimos 7 años, Juan. Y bueno, pues esto ya marca en sí mismo un precedente, estimado Juan.
Bueno, voy a volver a buscar la comunicación con nuestro compañero Juan Musi, pero hay datos muy importantes que nos ha comentado Juan en este momento. 5.8% de pérdida en la bolsa no se veía en los últimos 7 años, y el costo de capitalización que se perdió el día de ayer ascendió a los 83 mil millones de dólares. Regresaré con Juan Musi en unos instantes. Seguramente tú no te vas a imaginar cómo se escucha una coladera en mal estado, pero mira lo que ocurrió en Estados Unidos. Una coladera así, mal, en mal estado, sonó igualito que los disparos de una metralleta. Esto pasó en California, al norte de los Estados Unidos, cuando las autoridades fueron alertadas por supuestos disparos en una secundaria. De acuerdo al informe de Tom Collins, él es director de gestión de emergencias del condado de Pender, fue una coladera en mal estado. Collins indicó que este sonido explosivo que se generó sonó igualito que un rifle, por lo que este incidente provocó evacuaciones, cierres perimetrales en la escuela, esto, pues bueno, causando susto en todos los alumnos y quienes estaban ahí. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó la falla en esta coladera que causó caos por algunas horas. Un hombre originario de Somalia mató a una persona con un cuchillo e hirió a otras 2 personas este viernes en pleno centro de Melbourne, esto en Australia. La policía, estás viendo las imágenes del momento, la policía dijo que se trata de un acto terrorista y ya fue reivindicado por el Estado Islámico. El sospechoso, que fue capturado por la policía y murió estando detenido, era conocido por el servicio de seguridad y su vehículo 4x4 y estaba lleno de bombonas de gas, estas bolitas de gas. El caso es que las imágenes que estás viendo son bastante fuertes. Una vez más te pido todo tipo de discreción. Vivimos un fenómeno muy interesante en estos tiempos, donde todo el mundo tiene una cámara fotográfica, una cámara de video en su teléfono celular, y se pueden conocer en el preciso instante este tipo de situaciones que inclusive las han transmitido en vivo. Las amenazas de Donald Trump de no dejar pasar a los integrantes de la caravana migrantes cada vez son más serias, más fuertes, luego de que el gobierno reveló las nuevas reglas que limitan drásticamente las solicitudes de asilo y suspenden el ingreso de migrantes a través de la frontera sur de los Estados Unidos por los puertos de entrada durante 90 días o hasta que Washington consiga un acuerdo con México para deportarlos. Ante este anuncio firmado por el mandatario estadounidense, indica que la gente tiene que venir a los Estados Unidos desde los puntos de entrada. Este plan tiene las mismas competencias que Trump usó para justificar la prohibición de viajar al país a ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana. Bien, vamos a continuar con la información. Ya tengo en la línea telefónica nuevamente a Juan Musi, nuestro analista financiero. Estimado Juan, ya estamos nuevamente de vuelta y bueno, pues hacías toda esta No te preocupes. Por razones de trabajo me vengo moviendo y se cortó Jesús Martín. No te preocupes, yo lo entiendo. Ahora, nos decías que ya hubo una recuperación el día de hoy del tipo de cambio interbancario, 20.10 a la venta en estos momentos. ¿La bolsa sigue negativa? ¿Te la sigue reportando negativa en estos momentos, Juan? Sí, ya no está tan negativa como estaba, pero sí continúa del lado negativo. Evidentemente ayudó, como te dije, esas declaraciones. El problema, Jesús Martín, es que pues, digo, aquí, gracias a Dios, salió el presidente electo a desmentirlo. Pero este juego de palabras entre el líder del Senado, el futuro secretario de Hacienda, es lo que también están haciendo una crisis de comunicación, en donde tiene que haber un mismo mensaje y una congruencia, porque pues yo como la veo, y no sé los que nos ven y escuchan, pues es una misma administración y el mensaje tiene que ser uno, mi querido Jesús Martín. Fíjate que tengo en este momento, Juan, y te invito para que lo escuches en este momento, el momento en el que Andrés Manuel López Obrador hace esta declaración que busca matizar y calmar el estado de ánimo en los mercados financieros. Vamos a escuchar. Y hay libertades. Ahora, ¿cuál es mi postura sobre este tema? Yo en la campaña aclaré de que no íbamos a hacer ninguna reforma en la primera parte del gobierno en materia fiscal, y que no iban a cambiar las reglas de operación en los bancos. Lo acabo de decir hace como 15 días que me entrevisté con la presidenta del Consejo del Banco Santander, Ana Botín. Incluso hasta lo puse en mi Facebook, en mi Twitter, y definí esto
Precisamente. No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo fiscal. En esta primera etapa de gobierno, y para ser más precisos, en los primeros 3 años, ninguna modificación, porque vamos a acreditar que podemos sacar adelante a nuestro país, podemos lograr que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya paz, que haya tranquilidad, con 2 cosas, básicamente, combatiendo la corrupción y con un gobierno austero. Esto lo he venido planteando de tiempo atrás. Entonces, somos respetuosos. Bueno, Juan, pues ahí está la declaración que se convirtió en el dique para que esto siguiera cayendo, Juan. Pues sí, te digo, sí sigue negativo, sí hay una recuperación después de estas declaraciones, de estar en 20.30 y tantos, está en 20.08, la bolsa de estar otra vez casi en 3% negativo, está en 0.78 negativo, pero pues entonces quiero entender a qué se debieron las declaraciones. Ahora me crea a mí esta confusión, ¿por qué dijo lo que dijo el señor Monreal el día de ayer? Pues ¿no? Es que unos van por su lado y otros van por el otro lado. Es lo me da la primero impresión que se entiende, que ¿no? Por la libre, ¿no? Exactamente. Entonces tuvo que salir López Obrador a decir, no va a haber cambios en la operación de los bancos ni en las reglas de operación de nada de lo financiero en el país. Durante 3 años, la mitad de la administración, Juan. Pues esperemos que sea cierto. Mira, Jesús Martín, yo no estoy en contra de que se revise el esquema de comisiones bancarias, que veamos por el beneficio de los usuarios de la banca. Urge seguir bancarizando al país y evidentemente tenemos que buscar la forma de que la gente quiera bancarizarse y no ahuyentarla. Habría que revisar con respecto a otros países cómo estamos y también, por supuesto, habría que revisar en ciertos segmentos de la población en donde quizás se pueda hacer un esfuerzo porque esos que menos ganan, pues paguen menores comisiones y demás, ¿no? Pero también me preocupa que si le castigas muy fuerte a la banca en un supuesto que sí progresara una iniciativa de este tipo, pues los estarías obligando a que suban, por ejemplo, el costo del dinero y entonces bajan las comisiones, pero sube el costo de los créditos. Entonces, de algún lado tendrían que salir estos ingresos, ¿no? Insisto, no quiero ponerme la cachucha de banquero y defender a la banca. Creo que es un tema que se puede revisar, se debe revisar, pero de nuevo lo que me sorprende, lo que genera incertidumbre y lo que vuelve a provocar esta crisis de certidumbre y de credibilidad es la forma en la que se plantean las cosas. ¿Por qué no ir a la Asociación de Banqueros de México, sentarse, por qué no platicarlo con ellos, por qué no revisar con respecto a otros países? Es decir, nadie está peleado con eso. Es como lo del aeropuerto, perdón que haga referencia a este tema, pero nadie está peleado contra la corrupción. ¿Por qué no erradicarla? ¿Por qué no buscar la manera de limpiar los contratos corruptos si es que existen, si hay beneficiados que compraron terrenos en las zonas aledañas, etcétera, etcétera? Nadie está peleado con eso, pero es la forma la que preocupó, la que sembró incertidumbre. Y de nuevo, como te he venido diciendo, no pensemos que le están pegando ni a los bancos, ni a los cazabolseros, ni a los ricos del país. Este tipo de incertidumbre, estas bajas de la bolsa, estas subidas de tasa, estas subidas del tipo de cambio, nos pegan a todos los mexicanos, mi querido José Martín. Bien, Juan Musi, pues te agradezco mucho este análisis que nos has hecho de lo ocurrido el día de hoy, las noticias que han conformado este caldo de cultivo para el resultado financiero que tenemos el día de hoy, cómo López Obrador busca calmarlo con sus declaraciones. Te busco el lunes, ¿no, Juan? Si no tienes inconveniente, para que veamos, después de estos 2 días de calma, sábado y domingo, cómo arrancan los mercados y si hay más tranquilidad o más nerviosismo el próximo lunes. Le diste una idea a la gente de López Obrador de reunirse con la Asociación de Bancos de México, no me queda duda. Sin duda, como debe de ser, que los grupos, que las, en este sentido, pues la bancada, que quiere encabezar una iniciativa en defensa de los usuarios de la banca, en defensa de un sector que se puede ver estando perjudicado por altas comisiones, pero pues que se haga como se tienen que hacer, que no lleguen decretos y que vengan de arriba y que luego tenga que salir el presidente electo a desmentir al líder del Senado, que es un desastre, ¿no? Bien, Juan, pues eso que tengas. Oye, el único inconveniente que tengo es cuando me dejas de buscar para ratificarte que me busques cuando quieras. Claro que sí, Juan. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Escríbele a Juan Musi.
y en su cuenta de Twitter, @JuanSMusi, lo visto en pantalla, para que traiga todas las dudas en materia financiera. Oye, ¿tú te acuerdas de tu maestra favorita de la primaria, de la secundaria, de la primaria? Unas son favoritas y otras se nos quedan grabadas en la mente por otras cosas. Mira esta maestra que se llevó los titulares de todo el mundo y además se hizo viral para hacer memes en forma de stickers o calcomanías y ponerlos en las tareas, también en los trabajos de todos sus alumnos. Mire, ella es Aini Fátima, una joven docente de 27 años que imparte clases de inglés y estudios sobre medios de comunicación en la preparatoria de East Leyden de Franklin Park, Illinois. Esta peculiar forma y el esfuerzo que ella hizo para hacer empatía con sus alumnos le ganó mucha fama en redes sociales. Definitivamente, esta maestra se sacó un 10 por su gran creatividad. La verdad, yo quiero memes de esos finalmente, ¿no? Así que acá nuestro jefe nos ponga meme al final del programa. La estrellita ya no. Estrellita no, un meme. Fíjate los memes que le pondría acá a Manolo. Bueno, pues vamos a otro tipo de temas. Bueno, la última novedad de WhatsApp, ya que estamos hablando de las redes sociales, son los stickers personalizados con el rostro del usuario. Sin embargo, esta función solo es posible en algunos smartphones de gama alta, es decir, los más caros, los más sofisticados, los más bonitos. Esta función es posible mediante fotografías o imágenes que se convierten en calcomanías, pero para ello no debe pesar más de 100 kilobytes y deben tener un formato web o PNG y tamaño que debe ser entre 512 por 512 píxeles. Stickers for WhatsApp. Y luego las fotos que se hayan guardado en el dispositivo móvil con las características y tamaño correspondientes serán reconocidas por la aplicación. Y bueno, pues hay algunos ejemplos. A mí no me gustan tanto, pero bueno, si a ti te gustan, se volverá viral sin duda alguna. Bueno, miren nada más. Mediante redes sociales, voy a conocer un video más. El momento exacto lo conocemos. De cómo operan los delincuentes en la zona de Villa de las Flores, en el estado de México. Usted lo ha vivido, pero si quiere saber y verlo con sus propios ojos, vea estas imágenes. Se observa cómo los presuntos ladrones están esperando a bordo de un vehículo a su víctima, quien camina sobre una banqueta. Cuando está cerca del automóvil, abren las puertas y los dos se bajan. Uno de ellos trae lo que parece un arma en la mano. Los sujetos lo amenazaron a la víctima con el arma de fuego y como se resiste, uno de ellos intenta golpearlo. Al mismo tiempo, su cómplice le quita los objetos de valor que carga. Pero bueno, estos presuntos ladrones regresaron corriendo a su automóvil, donde un tercer cómplice ya los estaba esperando, por lo que de inmediato huyen. Usted recuerde que primero es su vida. No se rehúse. Sé que nos duele cuando somos víctimas de la delincuencia. Sin embargo, su vida es primero. Información de los datos. Empezamos con la información que se ha generado en Jalisco. La renta y el funcionamiento de esos dos trailers, ¿te acuerdas? Los dos trailers que en Guadalajara llevaban 444 cuerpos sin identificar allá.